Eso. ¿Qué cosa? Eso. Eso que acaba de rugir. Es que es mi estómago, es que tengo mucha hambre. Ay, bulto de sal, por favor, entra a la nevera o busca algo ahí de proteína del gimnasio, algo así, ya. ¿Vas tú? No, ya mire y todo está vencido. Ay, papi, entonces vaya a la tienda y compra algo. ¿No tengo ni un peñique? ¿Me prestan? Sí, claro, yo no tengo. Pero por supuesto que sí, bulto de sal. Yo no tengo. Claro que sí, bulto de sal, encantado. Pero no tengo ni para la limón de la iglesia. Si seguimos así, vamos a perecer de hambre. Tranquilos, tranquilos. Somos amigos y como amigos vamos a salir de esta llave. ¿Cómo? Como cualquier macho alfa lo haría. Germancho, ya llevamos aquí resto de tiempo y nada de nada. ¿Cómo que nada de nada? Estamos pensando, ya oiga este. Pregunta técnica, Germancho. Pregúntame con Giovanni. ¿Exactamente en qué es que estamos pensando? Estamos pensando en cómo reforestar la comarca, Michael Giovanni. A ver, Ecofrito, ¿qué hacemos? Estamos pensando en cómo hacer billete, ya ven. Ah, verdad, sí. Ya sé, Germancho, si armamos un skate los cuatro. Ay, por favor, hagamos algo serio, pensemos en algo serio, bulto de sal, de verdad. ¿Qué hacemos, pregunto? ¿Qué hacemos? Ah, hacer empanadas, que es lo que más me vende. Ah, pero se dejó el fastidio. Estamos completos, Rulitos, en serio, ¿por qué no te callas? No, espera. No es mala idea, llave. Empanadas es lo que más se vende en este país. ¿Vamos a vender empanadas, Germán? No, no vamos a vender empanadas. Vamos a vender las mejores empanadas del mundo, llave. Venga, yo solo le veo un problema a esta genial idea. No es tan raro, ¿como cuál? Pues a ver, ¿de dónde vamos a sacar las lucas para hacer las empanadas? Ah, doña Grace, me fío, pero toca pagar mañana, ¿no? Este boquerita, en bobo, ¿qué? ¿Cómo vamos, Michael Giovanni? Ah, vamos muy bien, Fermancho. Estas empanadas van a quedar chimbitas con el ingrediente secreto de la tía Yolanda. Qué pena, muchachos, pero es que ya no aguanto el hambre. Tranquilo, tranquilo, Butosal. Michael Giovanni, ¿por qué estamos parados y con hambre ya? Tranquilos, por favor, sosiéguense, tranquilos, sin presionar, que aquí están las empanaditas. Sí. Pruébenlas a ver qué tal. ¿Qué tal? Están buenas. ¡No están buenísimas! Están para chuparme los dedos, ya ven. ¿Cómo? No, yo ya estoy... Espere, Fermancho, es que yo... Fermancho, es que tengo una pregunta. Pero no, está mejor, espera. Pero es que, Fermancho... Espera, que me muestro. Pero, Fermancho... ¡Papi! ¡No se hago el fastidio! Pero es que tengo una pregunta técnica, Fermancho. Pregúnteme, Marco Giovanni. Si nos estamos comiendo todas las empanaditas, pregunto yo, ¿qué vamos a vender? Una muy buena pregunta. Hay que hacer más empanadas. ¡Hagamos más empanadas! Hay que hacer más empanadas. Sí, por favor. Se pasa de confianza usted también a veces. ¿Qué? Están buenas, buenas, papito. A ver, doña Grace, por favor, si quiere, pruébalas y me dice. Pues, no, papito, tal vez no, porque es que a mí sí me da vaina como tanta cosa y tanta bacteria. ¿Qué, por ejemplo, una gastroenteritis viral? Ay, por favor, estamos completos, ¿sí? Y somos los que somos, Rulitos. Venga, ya, ¿cómo son? No, ¿qué haremos, pues? Bueno, doña Grace, ¿va a llevar o no va a llevar? Tenemos un pedido, pero brutal, de verdad. Sí. Brutal. Wilson, pruebe, papito, pruebe. Ah. Wilson, por favor, dése usted el gusto. Sí, muy bien, papito. ¡Ay, pero cómo! ¡Ay, cómo bien, papito, con todo baboso ahí! ¿Está bien, todo? ¿Qué tal están? ¡Están buenísimas, cierto, Wilson! ¡Están buenísimas! ¡Yo quiero otras! ¡Ay, sí, quiere otra, papito! Y que se las comento, es que vendemos, muñeca. Ay, pues yo la pago, si me las cuento, bueno. Doña Grace, ¿cuántas le dejo? Sí, 20, papito, déjeme venir aquí. Lleva 10 al gimnasio, por eso sí, en consignación, papito, y no se venden, te las devuelvo. ¡Gloria! ¡Tierra de pájaros y de amores! ¿Sabes qué, Pati? Yo conozco mucha mujer linda, pero ninguna como tú. Ay, ¿y tú no te cansas de decir siempre la misma joda, Calixto? No, nunca te cansas de estar tan buena. ¡Ay, la jeta! ¿Buenas? ¿Estoy con una empanadita? No, gracias, menos viniendo de sus manos. No, discúlpame, pero es que ahora no son de nosotros, ahora son de doña Gracie y ella la está vendiendo aquí en el gimnasio, entonces pégale. Ah, lista, sí. Pati, ¿quieres echarle muela? ¿A qué? ¿Una empanada? No. Gracias, pues hermano. Sí.
¿Qué tal están? ¿Están buenas? Chivitas, están chivitas. Uy, es como para chuparse los dedos como tú. ¿Vale? La otra que las hizo Germán, no sabe hacer ni una empanada, hermano. ¿Quién las hizo, verdad? Cuente. Pues las empanadas, pues básicamente entre todos. Ay, por favor, que ahora son frailes, cocinan juntos y todo. Ay, venga, no, en serio, ¿quién las hizo? ¿Usted las hizo, sí o no? Pues sí, pero sin la ayuda de todos no se hubiese hecho nada. Ay, por favor, se están aprovechando de ti, hermano. Sí, entonces que tú cocinas, haces la empanada y él la vende. No, ¿y qué? ¿Y tú y el billete qué? ¿Qué va? Hermano, ponte a pensar bien, hermano. Va a llegar el man sin las empanadas y sin billetes. ¿Qué tal? Está buenísima, no quiero parar de comer. Ay, no está exagerado, pues. No está exagerando, bizcocho, ¿verdad? Pruebe una, venga. No, gracias. Es que estoy haciendo dieta para que cuide la figura, sí. ¿Y para qué? Estás hermosa, bizcocho. En eso tiene toda la razón. ¿Qué? ¿Qué comen? No, unas empanadas deliciosas. Hágale que está muy buena. Sí, deme una. No, si no quiere fresco. Sí, quiero una. No, si no quiere fresco. Que sí quiero. Ay. ¿Qué tal? Bueno, tiene que probarlas, están sabrosas. Oh, ya le dije, pero no quiere. Poquito. No, sí, pues si mi Jesús lo dice, pues venga, yo me pruebo una. Está buenísimo. ¿Y qué nos hace? Nosotros somos unos duros haciendo empanadas, ya ven. Wow. Venga, pelado, ¿cuánto le debo? Pues... No, mi amor, por favor. ¿Ah? Aquí está su marido, no se preocupe. ¿Cuánto es? No, señor. Aquí está su ex marido. Fresco, regalado llave. ¿Mm? Sí. ¿En serio, hermano? En serio. ¿Se va a dejar ver? Uy. Ay, pues durante una noche me parece un poco incómodo, pero hagámosle, ¿no? Bien. Otra empanadita, ¿no? Yo. Listo, tigre. Sí. Pégale llave. Yo también. Déjeme una. Ahorita me la como. Ahorita me hace recito. No, poquito. No tiene una bolsita. Poquito, hágale. Una bolsita para sacar un. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.